Vamos a iniciar recordando los términos de una fracción. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador en la parte de arriba, el denominador en la parte de abajo. El numerador me va a indicar las partes que tomamos de una fracción. Y el denominador me va a indicar las partes en que está dividida dicha unidad. Miremos un ejemplo gráfico. Esta es una figura que está dividida en 6 partes iguales. Ahora vamos a sombrear o vamos a colorear 2 partes de ella, representando así la fracción 2/6. 6 es la parte que está dividida la unidad y 2 la parte que tomamos. Miremos otro ejemplo gráfico. En esta oportunidad la figura está dividida en 8 partes iguales, de las cuales 6 están de color verde, representando así la fracción 6/8. Vamos a practicar en la escuela donde yo trabajo, Escuela San Rafael, del municipio de Insacauca. En esta oportunidad, la estudiante va a representar la fracción 5/8. Miramos cómo ella está dividiendo la unidad en 8 partes iguales, de las cuales va a colorear 5. Terminando así la fracción 5/8. Recordemos que el numerador me dice cuántas partes tomo de la unidad y el denominador me indica cuántas partes está dividida la unidad. Ahora observamos a otra estudiante del grado cuarto que está representando gráficamente la fracción 4/6. Ella está dividiendo la unidad en 6 partes iguales y ahora está coloreando 4 partes de ellas, para representar la fracción 4/6. Ahora sí, vamos con la suma de fracciones heterogéneas. Tenemos la fracción 3/4 más 2/9. Es una fracción, son fracciones heterogéneas porque sus denominadores son diferentes, en este caso 4 y 9. Vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir. 3/4 más 2/9. Lo primero que debemos hacer es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, colocándolo en la parte del numerador, en este caso 3/9. Lo hicimos con colores para determinar mejor la posición. Ahora 4 por 2, que equivale al denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Ahora vamos con los denominadores, los multiplicamos, en este caso 4 por 9. Si realizamos ya las operaciones, nos va a dar 27 más 8 sobre 36. Desarrollando ya estas últimas operaciones, nos va a dar como resultado 35 sobre 36. 35 sobre 36 es una fracción que no se puede reducir. Vamos a practicar entonces también en la escuela a ver cómo lo desarrollan nuestros estudiantes.
tenemos aquí un ejemplo, una niña que va a desarrollar la siguiente operación. 2/5 + 1/2. En este caso, observemos que la niña pues hizo falta la línea que hace la división de los numeradores y denominadores, pero observemos que lo hace de una manera eficiente todo el proceso que ella realiza. Pues multiplica 2 por 2 y 5 por 1 y en medio el signo más. Recordemos también que la jerarquía de operaciones indica que primero se hacen las multiplicaciones y luego las sumas. Ella ya está desarrollando las operaciones 4 + 5/5 × 2, que es 10, y al final obtiene 9/10. Recordemos también que si se puede simplificar hay que hacerlo. Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí, porque el tema de la simplificación de fracciones va a ser para otro video. Ahora tenemos a otro estudiante que está desarrollando la operación de suma de 1/2 + 3/4. Miremos cómo lo hace ella. Ya hizo la primera multiplicación de 1 por 4 + 2 por 3. Ahora está con los denominadores 2 por 4. Realice la operación. 1 por 4, 4 + 2 por 3, 6 / 8. Y obtiene como resultado entonces 10/10. Esta fracción sí se puede simplificar, pero lo vamos a dejar hasta ahí, porque, como les decía, vamos a abordar este tema en otro video. Vamos con mis recomendados. En esta sección del video me tomé la libertad de analizar una serie de materiales, de videos también, de profesores que realizan operaciones matemáticas en línea y lo comparten en YouTube. Entonces les voy a recomendar dos de ellos. Me parecen geniales y por eso se los traigo a ustedes, para que ayuden a profundizar la temática que les traigo, o que les he querido traer, sobre la suma de fracciones heterogéneas. Tenemos al profe Julio, y vamos a observar lo que él realiza en sus videos. Tiene muchas visitas, entonces se lo recomiendo, porque de verdad explica muy bien. No importa si ven el video mío o ven el profesor, el profe Julio o el otro que voy a mostrar, no importa, lo importante es que ustedes capten la idea y que logren desarrollar las operaciones matemáticas, en este caso de suma de fracciones heterogéneas, de la mejor manera y la manera más rápida. Observemos entonces lo que nos dice el profesor Julio, o el profe Julio. 6 por 2. Veamos por qué se llama la carita feliz. Abajo hicimos estos dos. Él tiene una estrategia que habla de la carita feliz. 5 por 3. Veremos de dónde sale la carita feliz. De multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, y luego los fraccionarios. Y sale evidentemente una carita feliz, que es una estrategia muy válida para que todos recordemos cómo se deben abordar ese tipo de operaciones matemáticas en el caso de fracciones heterogéneas. Multiplicaciones. Entonces veamos, 5 por 3 nos da 15, y esto más 6 por 2, que es 12. Entonces, entre multiplicación y suma, siempre se hace primero la multiplicación. Y abajo tenemos 6 por 3, que es 18. Enseguida hacemos la suma que nos quedó en el numerador. 15 más 12 es 27, y escribimos en el denominador el número 18. 27 18avos es el resultado. Ahora vamos a ver otro ayuda que encontré en internet. Recordemos que debemos estar buscando, analizando y buscando la mejor información para llevarle a nuestro estudiante. Yo les voy a mostrar otra página, otro suma video, de fracciones él nos también explica de una manera, de otra manera, la sumar forma en que se realiza el denominador. No es tan natural como cuando tienen el mismo. Aprende a usar esta en forma. En la descripción del video, pues voy usémosla a dejar, para sumar las fracciones. Los enlaces para que entren también a visitar estas dos. Primero multiplica los denominadores de las de fracciones hoy. A sumar.
Así obtendrás el denominador de la respuesta. Para obtener el numerador, realiza los siguientes productos cruzados. Primero multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Después, multiplica el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Y ahora suma los resultados. Recuerda que siempre que puedas es mejor simplificar las fracciones. En este caso, es posible simplificar por 4, obteniendo como respuesta final 5 octavos. Aprende más sobre las operaciones con fracciones aquí en gcfaprendelibre.org. GCF Aprende Libre, creando oportunidades para una vida mejor. Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido y repito, no importa si miraron el video del profe Julio o el otro video o el mío. Lo importante, queridos estudiantes, que ustedes comprendan el proceso. Hasta una próxima oportunidad y estaremos abordando otra temática. Dios los bendiga y que se encuentren muy bien.